Hola, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Tengo el agrado de acompañarles hoy en esta gran ceremonia de entrega de galardones de reconocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su segunda edición. Yo soy Mabel Díaz, pero no estaré sola. Tengo el gusto de que me acompañe mi compañero David Chamorro. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo en esta jornada tan espectacular donde estamos siendo testigos de las mejores iniciativas de desarrollo sostenible en el Paraguay. Porque al reconocer este trabajo que realizan las instituciones, tanto del sector público como privado, también la academia, nos estamos fortaleciendo todos como país mismo. Y por supuesto, reconocer las buenas prácticas para el desarrollo sostenible inspiran a otros a tomar acción, a sumar esfuerzos y trabajar con un espíritu de colaboración. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente segmento. En este sentido, hablamos de las grandes empresas. En este segmento, el reconocimiento va para... Y qué gusto anunciar a los ganadores. En este caso, el galardón es para Construcción Comprometida con el Desarrollo Sostenible de Soletanche Bashi, Paraguay S.A. Excelente. Esta iniciativa busca producir mejor con menos materiales y energía. Incluye la reducción de la huella de CO2, prácticas de reciclaje que contribuyen a la economía circular en este contexto de los recursos empleados en las obras, privilegiando el empleo de materiales y energía de forma sostenible, por supuesto, y la protección de los entornos naturales y mitigar también el impacto que su actividad puede llegar a tener sobre todos ellos. Y nos acompaña como representante de la firma el ingeniero Marcos Zamudio, representante legal de la empresa.